un poco de suerte, el checkpoint se guarda también, pero lo dudo mucho. Bueno, según la información que pone aquí, ya habla de lo del paso de montaña, así que con un poco de suerte. Es como el primer día nublado en siglos ahora mismo. Lo cual agradezco porque no me gusta el sol, pero yo podría estar nublado cuando he salido de casa y me he asado a 40 grados, pero ahí tenía que hacer solaco. Vale, estamos fuera, efectivamente, de lujo. Esto lo hemos visto ya, no puedo hacer. Tenía que mantener pulsado como media hora. A ver, ¿cómo hicimos esto? Eso está muy bien. Es que eso, yéndose al suelo, pues dices, pues será que no tengo que utilizar ese. Pero es que no hay más cosas que yo haya visto en ningún lado del mundo. Mira, está todo vacío aquí. Desde luego no debería ser eso. Y ahora la pregunta del millón, ¿dónde leches hay más? Aquí me puedo agachar. Ah, anda. A lo mejor eso nos da una ventaja porque desde luego moverme no puedo. Sí, pero agacharme me sirve pues para ver muy bien los tornillos. Están bien diseñados. Están muy bien, desde luego. Pero eso es todo, porque ya no hay más balas en ningún lado. Eso también es parte de la armadura del cacharro este. No hay nada de nada. Esto es eso, es que tiene. Aunque lo consigamos hacer entrar, es que está vacío, entonces no. Pues nada, parece que sí que es que tenemos que buscar algo. Mi puñetera pregunta es: ¿dónde busco? Porque no hay ninguna pista, no hay nada, y este sitio es grandote. Y no he visto nada en ningún lado, o sea. Y todavía puede ser que simplemente haya que hacer ahí algo, algo ahí dentro. Y me lo esté perdiendo. Por cierto, pillamos aquí antes unas cerillitas, no sé dónde. Ahí. Ah, era una botella. Digo, suena parecido al otro. Son. No tiene nada que ver, ¿no? ¿Y dónde demonios puede haber una bala de cañón así? Pues esto no tiene mucha pinta. Aquí hemos mirado, sí, como 50 veces. Pues como todos los sitios, como 50 veces, de verdad. Aquí no sé si hemos mirado. No, pero está chapadísimo. ¿Soy yo o es? No estará vacía también, ¿verdad? Creo que está vacía también. Pero mira, si no es esto, ¿cuántas quieres que encuentres, sabes? Bueno, ahora es que está bien diseñado esto, sí. Ya no sé ni dónde está. Ha pasado mejor vida el cacharrillo ese. A ver, lo más probable es que tengamos que entrar a ese sitio, ¿no? Hemos encontrado una bala justo al lado. Será un arsenal. Así que tendremos que entrar ahí para poder coger munición o lo que sea. Pero ¿cómo leches entramos si está cerrado y no tenemos llaves? Aquí hay otra justo. Que también estará vacía, por supuesto.
Sería mucha coincidencia de que justo tuviéramos la suerte de encontrar lo que necesitamos. Efectivamente, tiene pinta de no valer. Ay, de verdad. Bueno, no será este juego como el otro que tenías que coger la llave. Ándalo. Pero menos mal que se me ha ocurrido. Como hay tanto juego luego que en cuanto tienes la llave ya te lo abre. Pero es verdad que en Amnesia uno tenías que... Ah, míralo, está funcionando mal. Está funcionando mal la cámara todavía. No me parecía a mí. Vale. Pues ya hemos resuelto el problema. A ver con qué clase de problemas nos encontraremos aquí dentro, porque seguramente los habrá y muchos. Ah, aquí los podemos rellenar a lo mejor. Sulfur, saltpeter, charcoal. O sea que vamos a tener que buscar la pomada azufre y ponerla a hervir. Pinta bien. Y quizás también necesitemos eso. Vale, de lujo. Lo típico, que pones trampas en tu propio arsenal para matar a gente de tu propio ejército o algo, no sé. Tiene bastante sentido, ¿no? Bueno, creo que no va a haber nadie para echarme la peta si cojo herramientas, así que esto no sé ni qué es porque no veo. Es una sierra, ¿no? Aquí hay algo. Carbón, de lujo. No habíamos leído nada de necesitar carbón, pero... ¿Esto qué? Voy a coger una... Equipate la y luego interactúas con la lámpara. Vale. A ver si puedo poner otra en algún lado antes de que se acabe. No, perfecto. Y esto, si se puede saber lo que hace. Ah, aquí metemos el carbón. A lo mejor para hacer que... Que hierva algo, no sé. O no, no tiene por qué, no sé. Tengo muy claro que leches es esto. A lo mejor es para hacer polvo, ¿no? Es como una especie de... De picadora. ¿Esto qué es? Buena idea. Uf, oye, sí parece que hay una buena caldera o algo. Esto no tengo ni idea qué es, la verdad. Ah, parece que vamos a tener que revivirlo aquí. Vale. Vamos a encender un poco todo, ya que no llego a otro lado, al menos enciendo esta habitación. A tope. Si soy capaz de hacer que no rebote en mí, ya sería la leche. Vamos, esto es el comienzo, ¿no? Pues es para cerrarlo con la otra parte de la bala. Madre mía. ¿Esto para qué es?
No parece que pueda activarla por ningún lado. Pues... roto. Ah, es para el texto. Bueno. Y por aquí podemos ir. Se puede tener una granada un poco en los cojones, ¿no? Aquí nos podemos esconder, quizá. Bueno, esto es un cadáver, ¿no? Voy a encender un par de estas, porque esta zona sí que está realmente oscura. Ahora puedo, gracias. Ya se me acaba, joder. No duran nada. Sí que es verdad que tenemos la lamparilla esta, pero tampoco dura nada. De hecho, ahora mismo no tenemos aceite puesto. ¿Dónde está el aceite? Aquí, rellena el farol. Ya podríamos utilizarlo, pero dura nada por lo que vimos el otro día, así que... va a ser encender esto para no tener que estar gastándolo todo el rato que estamos aquí y ya está. ¿Hay más? Todo esto parece inútil. Chocolate. Vale, por favor, ¿puedes hacer caso y darle a la nota o algo? Medicinas, licores. Muy bien. Súper importante. A ver, el otro cajón. Cerillas. Me sirve. Aquí ya no hay nada más. Pues nada. Típico, cráneos colgando. Vale, ¿cómo hacemos para entrar aquí sin reventar a este señor en 8.000 millones de pedazos? Va a ser bastante aceite ahí dentro, así que me interesa que nos reviente todo por los aires. Y estas cosas, no se puede hacer nada con ellas. Huesos, lujo. Tendríamos que poder a lo mejor cortar el cable o algo. Puedo coger el... No, no puedo cogerlo. A través de la valla tiene sentido, la verdad. Quita el pie. ¿Qué más? Si miro, se vuelve loca esta mujer. O sea, la verdad es que hay como pocas opciones, ¿no? Tendría que cortar el cable para que no tire de él. Bueno, o sea, con la sierrita esta que vimos. A ver, que se queda enganchado en todos lados. Pero los objetos así que coges normalmente no suelen servir para nada. A ver, que lo coloque bien. A ver, que se queda enganchado. No, de hecho, no pasa porque las rendijas de la puerta no están construidas como tal. Es un bloque la puerta. Todos estos objetos están muy bien, pero si no puedo atravesarlo, no puedo cortar nada. A ver si puedo aquí hacer algo. Por Dios, ¿cómo va? Cerillas, bueno. Aquí hay otra olla. Mm-hmm.
No, en serio, ¿cómo hago? No puedo utilizar el serrucho porque no es capaz de atravesar el hueco. Ahora tengo un objeto ya de por sí. Parece que el salitre ya lo tenemos. ¿Qué decía que había que hacer con el salitre, por cierto? Había una nota al respecto. Nada, vale. Simplemente que lo teníamos que conseguir en otro sitio y ya lo hemos hecho. Estupendo. Otra vez, es que, no sé, el juego no es que esté mal ni nada, ¿no? Pero el hecho de que cada puñetero puzzle sea tan jodidamente rebuscado. Es que estás pillado cada 2 segundos, que probablemente sea yo, sin más, pero... Vale, sí. Cerillas que no puedo coger porque ya tengo. A ver, las granadas, después de que salte la esta, tardan un tiempo. Abres, revienta y luego pasas. De lujo. A mí me funciona eso. Pero aquí tampoco podemos. Y no puedo, no hay ninguna otra puerta, que no hay nada más. Tendríamos que poder cortar eso, pero el serrucho no atraviesa. Voy a poner esto, me están tocando las narices. Bueno, se ha mejorado mucho, sí, la verdad. Alumbra tantísimo. Esto es una puerta, pensaba que era una ventana. Igualmente no la puedo abrir, pero bueno. Joder, con la toalla esta. No, pues de lujo. Martillaco. Algo pesado de metal. Esto no sé ni qué es. La verdad que no sé qué es lo que quieren que haga, ¿eh? Estoy muy perdido ahora mismo. Necesitamos una de azufre, 8 de salitre, que no sé si nos dará. Y uno de carbón. Eso se nos había faltado por leer ahí. ¿Aquí hay algo? No. Supongo que ahí dentro habrá alguno de los materiales. Pero es que es como digo, no puedo hacer nada. Está mi serrucho. Creo que ya ni lo puedo coger ya nunca más. Aquí. A ver, cojones. Que es la única cosa que tiene sentido hacer, pero claro, es que esa puerta es un bloque. Está programado como un bloque y no puedes atravesarlo. Está al revés, ¿verdad? Como a esta señora le dan parraques, pues es un poco complicado ver. Efectivamente, esto no sirve para nada.
A ver, he utilizado una o dos de estas, así que pim pam. Joder, pues es un tanto molesto, la verdad. ¿Qué es eso? No hay ninguna opción ahora mismo. No hay nada que digas, esto va a ser. Lo único que se te ocurre, no puede ser. Espérate, aquí hay otra. A lo mejor tenés una puerta, es. Amigo. Que no había una, sino dos. Maybe this isn't such a great idea. Mejor ya podemos entrar por aquí también. Vale, ¿qué hemos conseguido con esto? Hostia, que va a querer saltar ahí dentro a lo mejor. A ver. Ah, no, no, pues esto. Ah, esta la voy a tener que cerrar. Y a lo mejor ahora podemos saltar algo que hay detrás. Y abrir esa. Amigo. Coño, la puerta cierra. ¿Podemos dejar de cerrarnos?